Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy traigo algo especial porque este juego va para la sección de videojuegos colombianos, pero también es una demo de un videojuego colombiano. Este videojuego se llama Chris Tales, pero también podríamos leerlo como Cristales. Creo que es un juego de palabras porque en español pues Cristales sabemos a lo que se refiere, pero en inglés Chris Tales, Tales también es como historia, cuento, ¿no? Bueno, es lo que pienso, ¿no? Este videojuego ha sido desarrollado por Dreams Incorporated y Zig Studios. De Dreams Incorporated sí sé algo, que fueron incluso los desarrolladores, o bueno, parte de los desarrolladores del Game Jam, que de por sí ustedes ya vieron algunos capítulos de videojuegos colombianos que coloqué aquí en el canal, y si no, pues voy a dejarlos en la descripción o por aquí en alguna etiqueta. Ellos fueron pues organizadores de este evento, o bueno, parte de los organizadores de este evento, y bueno, pues ellos habían presentado este juego en la E3. Y bueno, pues la verdad es que conquistó a muchos, varios portales de videojuegos japoneses, especialmente japoneses, franceses, en inglés, bueno, todos hablaron de este videojuego que sale este año en noviembre, si no estoy mal. Sí, noviembre 17 de este año. Les voy a leer la descripción para pasar a lo bueno, a lo chido, que es jugarlo. Chris Tales es un sentido y precioso homenaje a los JRPG, clásicos con una nueva perspectiva. Explora el pasado, actúa en el presente y observa cómo tus decisiones cambian dinámicamente el futuro. Todo en tu misma pantalla de juego. Pues parece ser un juego de esos que bueno, primero es un JRPG, ¿no? De esos que son RPGs por turnos. A mí me encantan los RPG por turnos, y aparte habla como del tiempo, ¿no? Entonces asumo que jugará con esto del pasado, el presente, el futuro. Y pues ya, vamos a jugarlo, a ver cómo es después de haber visto este intro tan maravilloso. Mientras carga el juego, va a salir también para Xbox, creo que también para Nintendo Switch, va a salir para PlayStation 4 y adivinen que también va a salir para la nueva generación de consolas, o sea, la PlayStation 5 y la Xbox Series. O sea, esta gente va con toda, preparadísima. Listo. A ver. Intentemos salvar el pueblo, algo así. Esto es una pelea real, Crisbel, la protagonista, aparece y de pronto de ahí sale Chris Tales, ¿no? Las historias de Chris. Es momento de usar tus nuevas habilidades. Bueno, algo que quiero de pronto decir. El juego va a salir en varios idiomas, no se preocupen. Pero sí, me llama la atención que la demo no saliera en español, siendo un videojuego colombiano, y que solo diera, pues de pronto, prioridad al inglés, ¿no? Como en la demo. Pero asumo que es porque, bueno, es que este juego se presentó en una E3, gran parte de ese público habla ese inglés, ¿no? Y bueno, el inglés, llamémoslo, es el idioma universal actualmente. Pero bueno, dejando eso atrás, vamos a jugarlo, vamos a entenderlo con el burdo inglés que tenemos. Dice que se precisa, por primero selecciona ataque y escoge tu objetivo. Finalmente, conecta los ataques presionando Z en el momento que lo hagas para dar un doble golpe, un doble hachazo, por decirlo así. Es decir, yo lo golpeo y en el momento en que esto, ella vuelve a dar un doble golpe. Sé cuidadosa. Observa el ataque de tus oponentes y presiona Z. Pasó una moto. Observa tus oponentes, el ataque de tus oponentes y presiona Z para poder como bloquear la gran parte del daño que ellos me hagan. Vamos a ver. Ahí está. Ajá, bloquear. Bien hecho. Ahora dale con todo. Termina esto. Pues vamos. Ay, no le di el doble golpe, pero bueno, me lo llevé. A ver. El ilustrador de este juego, de verdad que hizo unos dibujos muy hermosos. ¿Qué se supone que haces? Hola, mi nombre es
Háblame después de salvarte, sobrevivir. ¿Tú sabes cómo pelear? Vamos a ver. Vamos a... A ver, ¿puedo atacar a cualquiera de estos dos? Y arriba, ¿para qué es? Ah, defender ítem. Ok, ok. Listo. Vamos a atacar a este. Los dibujos están muy, muy, muy bonitos. Las ilustraciones. Desde los personajes que me hacen... Es como una combinación entre dibujo japonés y dibujo occidental. Y el estilo incluso de este JRPG es el de algunos videojuegos RPG que se está presentando. JRPG que he visto de estilo japonés, que incluso muchas veces nunca llegaron al mercado español o incluso inglés, o sea, siempre llegaron en idioma japonés. Uy, pues pucha, no bloqueé ahí. Y tienen este estilo. O sea, es un dibujo muy al estilo anime, pero también con un toque de dibujo occidental y están muy bonitos. Muy estilizados, no sé si llamarlo así. Y los paisajes del fondo están también muy bonitos. Listo, otra pelea. Uy, estas quién. Ah, estas son las del tráiler, ¿no? Chasing those things since I left St. Clarity. Vamos a pararlas. No sé qué es lo que dicen. Volcano. Volcano y Gully se llaman. Bueno, los nombres están interesantes. Listo. Bueno, se nota que son un jefe. No sé si para iniciar sea adecuado enfrentar dos jefes. ¡Uf! ¡Qué poderzazo de bloqueo! No sirve. No las he tocado. Detemos con este chico, a ver. Me gusta el arma de él. Es un escudo que a la vez le sirve de arma. No las he ni aruñado. ¿Ni un rasguño? Fuego volcano y adiós. Ah, no. Uy, tampoco pensé que me iba a ayudar a matar. Crisbel, es el momento. Usa los cristales. Los cristales. ¿Y qué pasó ahí? ¿A dónde nos mandó? Pero no vi los cristales. Quería ver los cristales. Era parte de lo que quería ver. Estamos cargando ahí. Bueno, otra escena animada. Me gustan esos dibujos. Como todos alargaditos, ¿no? Uf, qué maravilla. Esto es muy bonito como ilustraron y animaron esto. O sea, siendo un juego 2D, le dan una sensación de profundidad, de inmersión a los espacios pues que han dibujado, ¿no? Que han montado aquí para el videojuego. Bueno, pero ¿por qué resultamos ahora en un... Espera, mi rosa. Crisbel. ¿Dónde estás, Crisbel? Ah, no puedo esperarme aquí. No puedo quedarme esperando algo así. Bueno, a ver. Está muy chévere. Voy a quitar aquí el mouse. No sé si está apareciendo el mouse, pero... Dice que usemos las flechas para movernos en la dirección pues, que queramos. Y presiona Z para interactuar con la gente o los objetos. Listo, hablemos con esta señora. ¿Madre superiora? No parece una madre superiora. Lo siento, madre superiora. Es que solo mi rosa. La rana la tomó, se la llevó. Encuentra la rosa. Hay trabajo que hacer, no te demores. Algo así. Ve rápido, gracias. Sí, madre superiora, gracias, madre superiora. Y ten cuidado. Listo. Así nos alargamos. Me gusta como se mueve la muñequita. Como salta, pega saltico si uno acelera y si no, se mueve así normal. Listo.
presionaba para ¿cómo? Bueno, observar, revisar tu objetivo actual. O sea, con eso puedo saber mi objetivo actual con A. ¿Cuál es mi objetivo actual? Pues obtener nuestra rosa de vuelta. Hablemos con esta pobre anciana. What a lovely day for a walk in the woods. Qué lindo día para caminar entre los árboles, entre los... Ay, no entendía ahí qué decía. Woods. ¿Este niño quién es? Crisbel. ¿Qué pasa? Buen día, Marco. ¿Has visto tú una pequeña rana amarilla? No era amarilla, era naranja. ¿Una rana? Bien. Tal vez con un sombrero de copa. Sí, de copa, creo. ¿Llevando una rosa? ¿Un sombrero de copa? No. Tal vez ¿el qué? El alcalde, algo así. Me gusta que sombrean las palabras clave, por decirlo así, donde debemos ir, que así lo suelen hacer también algunos videojuegos. Gracias, Marco. O sea, si tuvieron buena... supieron rescatar. ¿Estás bromeando? Listo, ¿y dónde vivirá el alcalde? ¿Será que vivirá allá? No, eso es una iglesia, eso es como una iglesia. ¿Puedo entrar? ¿Yo dónde voy a encontrar la bendita rana? A ver, ranita, ¿puedo ir hacia acá? Ah, sí, por acá. ¡Wow! Es que miren tan chévere. Pero necesito encontrar al alcalde o quien sea. A ver, yo creo que tengo que ir hacia allá porque no veo así nadie que se vea como un alcalde. Ah, no, parece que entonces iba a encontrar por acá al bendito alcalde. Vamos a ver quién será por acá. Esto, vamos a preguntarle a estos chinos. No están hablando de una calavera, pero... ¿Qué es este letrero? Norte, catedral, sur, pueblo, oeste. Ah, mire, lo del mayor, el alcalde. Esto es, o sea, ¿es hacia acá, al oeste? ¿O este...? A ver. Ah, mírenlo. Good morning and all that. No, lo siento, ese era el carpintero. A ver, me equivoqué. ¿Qué dirección? Es hacia el otro lado. Lo siento. ¿Este o este? ¿Este o este? No, pero si sí estoy bien. A ver. Sí, debe ser alguno de estos, ¿no? Mayor Anton, ahí está. Bueno, está hablando algo de renovar el pueblo. Tu futuro, yo no sé qué le hace a las tierras y envenena el agua. Dinero, poder, tu preciosa industria. Look around you. Then sell your lands, Robert. Don't let it trouble you any longer. Cuando vendas tus tierras, Robert. Ah, está como ofreciendo que la gente venda las tierras para convertirlas como industrias. It's best for someone, but not the town. Es lo mejor para algunos que vendan las tierras porque tienen dinero, pero no es bueno para el pueblo. Now see here, I never... Mr. Mayor, we have a visitor. Señor alcalde, tenemos un visitante. Hola, Crisbel. ¿Qué deseas? Hola, señorita Lana. Estoy buscando una rana amarilla con un sombrero de copa. ¿Qué? ¿Está en los campos del norte? Ok. Tal vez la Lady Light. Bueno, hay que ir a unos campos. Dice que el norte. Ok, vamos a ir a esos tales campos. ¡Miren la bendita rana maldita! Ranita, ¿dónde te fuiste? Dice que hacia el norte. O sea que el norte debe ser hacia acá, ¿no? A ver, ¿dónde está el fucking norte? A ver, o sea, norte, catedral, por eso. O sea, si me voy al norte, a la catedral, ¿habrá otra puerta detrás de la catedral que me permita ir hacia los campos? Vamos a ver el objetivo. Dice que la secretaria me dice que ve
a mirar las granjas. I don't think she was serious about it, but it's still worth a shot. ¿Será por acá? Sí, era por acá. Estas son las granjas, los campos. Voy a hablar con esta niña. Hi, Polly. Polly. How are things? I don't know, Chris. Between the crops, the monsters, the weather, it never ends. I just saw your dad with the mayor. They seemed really angry. Again? I keep telling him to trust the mayor. We need his soldiers to protect, but it's always we give the lady. Sorry, Chris. I'm looking for a little yellow frog. Yo estoy buscando una rana amarilla. Sí, sí, sí. He took my rug. A ver. A frog and a top hat. Dice que no la ha visto, pero porque sus ojos siempre están abiertos. Dice que tiene tal vez hablar con el papá. Dice que vaya a la catedral, ¿ok? Vamos a la catedral. Mira, otra vez la bendita rana. Ah, ahí está ranita. Qué fastidio. Entonces vamos a la catedral a buscar la Ranation. O bueno, información sobre la Ranation. A pesar de que la vimos ahí. ¡Ay, miren! Estos son huellitas. Huellitas que dejó la rosa. Si la madre superiora encontrará que voy a entrar sola. No, no entendí esa parte. Wow, wow. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Me gustan las animaciones que están. O sea, las cinemáticas están muy bonitas. Porque son con los mismos personajes así. A ver, ahí está mi rosa. Por fin. Listo. Ahí salió la bendita rana. Señora rana. ¿Quién es esa? Una joven, una, bueno, adulta y una anciana, ¿sí se dan cuenta? Pasado, presente, futuro. Wow. Me gustan las cinemáticas, están muy chéveres. A ver, ¿qué está pasando? Tú has abierto el cristal del tiempo, Chris Bell. ¿La rana habla? ¿Tú sabes mi nombre? Matías, la rana, a tu servicio. Ah, pues yo he mantenido los ojos en ti desde hace algún tiempo. ¿Por qué? Yo sospecho que tú eres la elegida, querida. Y estoy en lo correcto, algo así. ¿Qué son esos cristales? Porque yo... Muchas preguntas. El pasado y el futuro han sido revelados... ¿A ti? Ven. No quiero esto. Nada de miedo, pequeña o niña. Tú tienes que aprender mucho sobre tus poderes. ¿Poderes? ¿Esto es una maldición? ¿Qué está pasando? Bueno, yo te puedo ayudar. Yo conozco a alguien que te puede ayudar. Él vive en el pequeño... Bueno, no, Hut Down, no sé, en el lago. La madre superior se preocupará. Que si es otra rana que habla. Lamentablemente no, créeme. Solo soy la única, algo así. Bueno, entonces debemos ir a un lago. Pero si se dan cuenta que el cristal que activamos, que era el del presente, llamémoslo así. Bueno, no sé si activaron en verdad los tres, pero el de presente es un triangulito que ocupa la mitad de la pantalla y donde se supone que está ubicada la niña pequeña, pues obviamente sería este lado, y el de la niña, de la señora anciana, pues este lado, ¿no? Bueno, pues, a ver, dice que vayamos al lago. Asumo que es hacia el frente, donde podemos ir al lago. Veamos el letrero a ver si dice sur. Salida del pueblo, sí, debe ser en la salida del pueblo, donde debe ser quedar el lago, sí, sí, sí. Efectivamente el lago queda a la salida del pueblo. Bueno, la introducción es un poco larguita, no lo niego.
Pero sí queda uno maravillado con el dibujo. ¡Ay, qué chévere esta vaina! Igual que en los JRPG, y bueno, y en muchos RPG donde uno pasaba de un pueblito a otro y el personaje se veía en el mapa chiquitico moviéndose entre las ciudades y entre los pueblos. Asumo que si yo recorro. Bueno, asumo que como hasta ahora estoy en la traducción, no voy a pelear con. No me salen al azar monstruos en el mapa. No, mire, me muevo y no. A ver, ¿cuál es la casa del lago? ¿Será esta? Bueno, es la única que veo, pero no veo ningún lago. Bueno, vamos a Here we ver, ¿quién me are. puede It's ayudar? just over there in that hut. Perhaps you should let me do the talking. Wow, a ver. El. Qué súper. Si yo me muevo, la rana no se ve, miren. La rana no se queda en el otro. Wow, es increíble. Vamos a ver con qué loca idea está diseñado este juego, en qué sentido. Que la rana solo se ve en el espacio del presente, por decirlo así. Incluso si miramos las rocas, a ver, en el pasado estaban como todo como muy verde, en el presente sigue siéndolo, incluso aquí las flores están más florecidas, pero miren el futuro, lo que se ve, las rocas se ven allá como sucias, el agua como contaminada, y apenas yo paso con el presente, miren, se pone bonito, o sea. Estamos en el presente y nos están dando a entender que el lago está bonito, pero que miren, algo va a pasar en el futuro que va a hacer que este lago esté horrible, feo, contaminado, muerto. Y asumo que tiene que ver algo con la decisión del alcalde, ¿no? Que decía que les vendieran las tierras y el granjero le estaba diciendo que no, que porque iban a envenenarle el agua, a dañar todo. Bueno, pero tomemos con esto. Una poción de maná ha sido agregada a tu mochila. Esa poción de maná está rara, parece. Pues es un juguito de caja, ¿no? Pero la fruta que está ahí no la identifico. Bueno, ¿y qué? ¿Hacia dónde voy? ¡Ah! ¡Me puedo mover también! ¡Ah! ¡Qué súper! Bueno, ¿por qué no? Entiendo. ¿Dónde entonces vive la persona que debemos ir? ¿Será? Ah, pues en la casa al lado del agua. Así que debemos golpear alguna de estas puertas. Ah, sí, miren. Wilhelm, abre la puerta. Open the door, you pompous child. We have important business. Es un trabajo importante. ¿Matías? Rana idiota. Ah, ¿es una chica? ¿O es un chico? You're a child. Tú eres un niño. Manners. You're speaking to a revered time mage. Now, who might you be? Crispell. Crispell has opened both crystals of time. Crisbel ha abierto los cristales del tiempo. Ridículo, imposible. Impossible. Yet it has happened. Yes, ha ocurrido. Sí, ha ocurrido. No, no, no. No, no. No. There's something. Can someone please tell me what's going on? ¿Pueden alguien decirme qué está pasando? Patience. Paciencia. I am Wilhelm Yo the soy Wise. Wilhelm de You, Wise. it seems, are a Gua time Wise, no mage. sé si se dice As am Wise, I. Wise. Soy un mago del tiempo. ¿Es un mago del tiempo? Como yo lo soy. Algo así. While my powers have led to my youthful appearance. Bueno, un mago del Possibility? tiempo. I thought incorrect. It is a possible future. Imposible, esto es un. Perdón, incorrecto, eso es un posible futuro. Lo que estamos viendo es un posible futuro. Perhaps a practical demonstration will Tal help. vez una demostración Take práctica te this seed ayude. and plant it over there. Toma esa semilla, creo, y plántala aquí, ahí. Creo que es lo que estábamos ahorita diciendo. Bueno, vamos a coger la semilla. Dice que con el botón de acá podemos ver el inventario. What, 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 what? Inventario. Aquí está. Llave. Ah, semilla, semilla. Pero ¿dónde la? Ah, ok. Debo primero ubicarme en el lugar donde la voy a sembrar. Aquí. Ok, listo. Ahí nació. Ese es el presente, ¿no? Miren qué cosa tan hermosa. Y miren el futuro. Cambió algo. ¿Se dan cuenta? En el futuro, eso se va a volver un árbol de una fruta súper extraña. Dime, ¿qué pudiste ver en el futuro? Un árbol. Exacto.
la fruta de Glowfruit, o sea, la fruta Glow, el árbol de Glowfruit. Así que algo en el presente puede afectar el futuro. Claro. Tú tienes la habilidad de ver diferentes futuros posibles, así que escoge las acciones las acciones correctas. Ya que el juego también nos va a poner a jugar con las decisiones que podamos influir en el futuro. Yo debería avisarle, no sé, algo así, a la madre superiora y a mis hermanas. Parece que ella es monjita, algo así, no sé. Gracias, Wilhelm. Sí. Ve a donde tus hermanas. Joven maga. Bueno, pues me iré. Está bonito, aunque no hemos tenido ni siquiera una escena de lucha como tal. La única que hemos tenido es la que tuvimos inicialmente. Pero bueno, pues ahí está. Vamos entonces a donde las hermanas. Miren, ahora puedo ver el... ¡Oh! Espera, a ver. Quiero ver ese pasado. Esta muchacha está ahorita con un viejito ahí. Si se ven, ella chiquita y el abuelo, asumo. Y miren, puedo ver el futuro de esta señora. Incluso ubicaron muy bien esta escena. Un pasado de una persona con su abuelo y un futuro donde esta señora ya está grande con su hijo que actualmente está en un coche. Que súper, asumo que el juego va a tener muchas posibilidades de ser cambiado. O sea, hay que ponerle mucho cuidado también a los entornos de cómo se van a ver cambiados. Quiero ver qué pasa con... Miren, la viejita cuando estaba en el pasado, miren, qué elegancia. Y este niño quiero verlo en el futuro, ya es grande. Mi pregunta es, ¿qué es el futuro de esta viejita? Ay, no quiero pensar. Ah, no se ve, no se puede ver. Listo. Las rosas... ¿Están raras o no? No, ahora... ¿Qué está ocurriendo, Matías? Miren, las rosas jóvenes, pero las rosas... Bueno, en el campo de rosas se ve casi igual. No, mentira, se ve raro. Veamos qué pasó con la madre. Tú me has preocupado, madre superiora, yo estoy bien. El orfanato está aún... Sí, por supuesto. ¿Por qué estás tan emocionada, excitada, chica? ¿Qué ocurrió? Encontré mi rosa. ¿Matías? Sí, él. Él estaba aquí. Yo necesito encontrarlo. No le cree que pues haya una rana que se llame Matías, ¿no? Ahora, ve... Encuentra a tu amigo. ¿What? ¿A dónde debo ir? Espera. ¿Matías? Ah, debo buscar ahora a Matías. ¿Dónde estará Matías? ¿Él venía conmigo? En el futuro, miren el futuro. No aparecen esas niñas en esa casa. ¿Qué pasa con el futuro de la madre superiora? ¿What? Mira la madre superiora pequeñita. A ver, ¿dónde se fue la rana? Ranita. Ranation. ¿Dónde carajo se fue la rana? Matías. I thought it best not to upset your mother superior with Crisbel. I'm sorry if I upset you, but no. I mean, yes, but es que es un orfanato. I saw its future. Yo veo su futuro abandonado, solo. O sea, ella vio el futuro del orfanato donde ella vive y está pues abandonado. No lo sé, pero vamos a dar una vuelta alrededor del pueblo. Tal vez tus nuevos poderes puedan iluminarnos, algo así. O sea que ahí podemos cambiar el futuro del orfanato. ¿Cómo? No lo sé. Vamos alrededor, caminemos un poco. Vamos a encontrar algunas pistas por ahí. Bueno, pues empezamos a hablar con la señora. Bueno, con esta señora ya hablamos. De nuevo con el niño. Vamos a ver dónde podemos encontrar pistas. Pistas, necesitamos
What? Ahí estamos, las pistas, ¿se acuerdan que les decía? Ay, miren, la está toda viejita y la otra con el niño, pero miren cómo está la ciudad, de horrible, se ve horrible. La casa de Miller. Y la tienda del... Ay, ¿cómo se dice eso? Del boticario, creo. Serán destruidas. Desafortunadamente. Los Miller son gente sin casa. Sin el boticario, el pueblo no tendrá medicina. Solo en el futuro. Y solo si tú... ¿Si tú qué? Ah, o sea, lo que ella influya en el futuro puede cambiarlo. Esa situación que ella ve. A ver, entonces. Excuse me, Mrs. Miller. I think your house has a rot problem. Really? That's strange. Le dije que su casa tiene un problema de. El carpintero. Bueno, pues tal vez. Vamos a hablar con el carpintero. Que si no estoy mal, estaba por acá, que era un señor viejito. ¿Puede ayudarme? Tengo un problema con las casas. ¿Un problema? Bien. Tienen un... Bueno, nada, están dañados, ¿sí? En unos pocos años se van a caer. Suena como una de las historias que sobre Ash Blight. ¿Quién será ese? Parece que tuvo también esos poderes. Bueno. Vamos a hablar con el boticario primero. Ahora con la boticaria, porque es una chica, creo. Si puede ayudarme. No puedo, necesito hongos. Uno de estos es un botón rojo. Bueno para la digestión. Tengo que buscar uno de ellos en Decap. Ok, debo ir por un bendito hongo para que esta señora me ayude. Sure, of course. It would take weeks to. I don't have time to redo it all. My father used to do all of that. Mi padre los usa todo el tiempo. I'm sorry. I wish I could help. Yo espero poder ayudarte. It'd be nice to have help around here. Since Dad, I try to keep everything the way he left it. But sorry. Bueno, vamos a ver. I suppose they. Let me try. Allow me. Ok, dice que presiona ese para preparar un salto en el tiempo. Presiona ese para preparar el tiempo y presiona atrás para hacer que Matías salte al pasado. Ok, vamos a hacer que la rana salte al pasado para que hable con el papá de esa niña. A ver, ese. Y vamos a mandarlo al pasado. Adiós, rana. Vete. What? No es una rana, es un renacuajo. Miren, allá tiene. Eso es lo que alumbra, ahí está. Eso es lo que voy a tomar. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué voy a tomar? Pues esta botella, ¿no? La Death Cup. Presionas ese de nuevo para prepararlo. Y presiona Z para hacer que Matías salte al presente. Ok, listo, Matías, vámonos. Listo. Ahora tenemos que hablar con los niños que tenían un sticker de una calavera, ¿no? Chris, check out the sticker we found. It's a skull. You took that from June's. Do you know what? Ah, ¿y ellos se toman el veneno? Es solo un sticker. Just take things from stores. Especially not the apothecary. Estos ingredientes son peligrosos. O sea, esos niños habían tomado le habían quitado el sticker a una botella que era peligrosa
y pues obviamente eso hace que nadie sepa que es peligrosa. Lo sentimos, Chris. El sticker de calavera ha sido agregado a tu mochila. Bueno, y ahora debemos ir de nuevo con ella, ¿no? Con la boticaria. Miss June, we found your label. Encontramos su etiqueta, creo. Where did you find? Some kids took it. Algunos niños la tenían. Of course they didn't. What's done is I'll talk to their parents about this. Thank you, Chris Bell. This might be a good time to ask her about the tonic. Es buen momento para preguntarle sobre el tónico. Vamos a hablarle sobre el tónico. Chris Bell. Yes. El Green Leaf Tonic. Claro, desafortunadamente no tengo una Clover Fruit en mi, bueno, en mi mochila, en mi stock. Es muy rara y no es fácil de obtener. Es esencial para el Green Leaf Tonic, pues esa fruta, si no estoy mal, fue la que sembramos allá con en el lago, ¿no? Tal vez puedo encontrar una. Pero pregúntale a Magda en la catedral. Ella sabe dónde. Bueno. Pues hablemos con la tal Magda en la catedral, pero yo sé dónde estaba la planta, que estaba incluso en el lago donde la sembramos, ¿no? Pero no veo a la tal Magda. Se ve como yo. Interesante. Yo no creo en las coincidencias, Chris Bell, especialmente. Bueno, no entendí. Pero ¿dónde está la tal? Dijeron que en la catedral podía encontrar a alguien, pero no la veo. Ah, cerca la catedral, no en la catedral. Se refiere a la viejita. Ajá. They used to grow by the lake, but ¿eh? En el lago. Ajá. La semilla. Pues larguémonos. Gracias, doña Magda. Vámonos al lago. Y vamos, asumo que hacer el mismo proceso, solo que yéndonos al futuro con la rana. La mandamos al futuro y recogemos la fruta. A ver, vamos, ranita. Ven, vamos por esa frutita. Ahí está. Hay que saltar al futuro. Entonces, ese y ahora la flecha adelante. Vamos, ranita. Lárgate para allá. ¡Ja, toda gorda y anciana! ¿Listo? ¡Coja la fruta! Porque hay un espíritu ahí. Es el espíritu del niño. Como él es un mago del tiempo, está ahí como el espíritu de él. ¿Sí se dan cuenta? ¡Wow! ¡Qué súper! Listo, ahora vamos a saltar al presente. ¿Lo hiciste? Listo, ahora vamos con la boticaria, de nuevo. Esto, tanta misión, hace sudar. Y la demo está larguísima. O sea, no sé cuánto me saldrá esta demo, pero está larguísima. Pero está bien súper. A ver, vamos, hablemos con... Mira, aquí tengo la Gold Fruit. Dame un minuto. Aquí está. Listo, ahora vamos a hablar con Don Carpintero. Tomar una decisión. Tú eres un mago del tiempo, Chris Bell. Las decisiones... Bueno, no entendí esa parte. A ver, pero... Vamos a arreglar las casas. Carpintero Joey. ¿What? ¿No era que yo tenía que darle el tónico? A ver, vamos a ver. Voy a darle A. Yo tengo un tónico y dos casas para salvar. Ah, solo puedo escoger una casa que arreglar. Hola, Chris Bell. Ah, solo puedo arreglar dos casas. Mr. Miller. Yo le hablé al carpintero sobre su casa. Algo sobre... no. Pucha. A ver, son dos casas las que se van a caer. Esta y la del boticario.
La de la boticaria. Chris Bell, what can I do for you? Esta es tu tienda, tú tienes... ¿Qué hacemos? Porque, a ver, la boticaria es importante. De verdad, ella dijo que por la medicina, pero también esta gente es pobre. Es una gente sin hogar. ¿Qué harían sin hogar? Y eso. La verdad es un poco triste ver estas casas arruinadas y la pobre boticaria sin poder qué ofrecer. Oh, Dios, voy a salvar a la boticaria. No, no me vayan a juzgar, voy a salvar a la boticaria. Chris Bell, what can I do? It's your shop. It has an ash blight and ash blight. What? I overheard the carpenter talking. How awful. He said it came from a spore that grew. Well, no time to waste. We don't have much green leaf tonic. Thank you again. You're welcome, June. I'm glad I was able to help someone. No pudimos salvar a todos, ¿no? Vamos a ver cómo afectó nuestra decisión. El futuro de la... Miren, el futuro de, cambió para la boticaria, pero no para la familia Miller. Ajá. ¿Ves cómo tus acciones han afectado el futuro? Pero, ¿qué pasará con los Millers? ¿Dónde vivirán? Un problema de tiempo, pequeño, recuerda. ¿Muchos de los pueblos tendrán cambios? No entendí esa parte. Humo, la granja está en fuego. Crisbel, espera. Vamos a ir a la... Algo está pasando, hay humo, ¿no? En las granjas, digo. ¡Oh! Se está quemando esto. ¿Y ahora? Pero antes no estaba quemado, así que puedo... ¿What? It can't be too late. It can't be. Enemigos, ¿no? No puedo... Llegué tarde. Crisbel. Vete. Son goblins. Han quemado los campos. Corre, chica. No hay nada que puedas hacer aquí. Yo quiero ayudar. Deme... No seas tonta. Los soldados vendrán a ayudar. Él está en lo correcto, Crisbel. Los cristales no sé qué. Rápido, nosotros debemos saber a Wilhelm de nuevo. O sea, ¿debemos ir de nuevo al lago? Vamos al lago. Ah, bueno, al menos ya me trasladó rápidamente al lago. Wilhelm, hola amigo. ¿De nuevo? ¿Qué hay ahora, maga del tiempo? Los goblins están atacando las granjas. Nosotros debemos hacer algo. ¿Debemos? ¿Vamos a hacer algo? ¿Algo así? Tenemos que hacer algo. Matías dice que tú podrías ayudarnos. ¿Qué, el qué? Él está en lo correcto. Con tu talento y mi entrenamiento, tal vez en algunos años. ¿Años? Los goblins están atacando ahora. Paciencia, tú eres un mago del tiempo. Intenta actuar como uno. Aquí sí. ¿Qué? ¿La espada? La espada es muy poderosa para una novata. ¿Me van a dar una espada? La espada es la respuesta. Si la chica es la elegida, ya tendrá que sobrevivir. ¿Manar una espada para enfrentarme a los goblins? A ver, quiero esa espadita. Uy, qué chévere esta animación. ¡Wow! Ahora sí se ve cool con la espada. Me gusta, me gusta. Vamos, Chris. La tienes. La espada tiene mucho poder. Puedo sentirlo a través de mí, algo así. Rápido, rápido, Crisbel. Los goblins, ahora sí, por fin vamos a pelear. Pero madre superior, a mis amigos, yo tengo que protegerlos. Encuéntranos en la catedral. Gracias, Wilhelm. Listo, por fin, pelea, pelea, pelea. Esto. Ah, volvimos al inicio de
de cuando estábamos en el juego, ¿no? This is a real fight, Chris Bell. Así ve cómo comenzó el juego, ¿no? With the sword enhancing your powers, you should now. Bueno, ahí maté a ese. Bueno, no, todavía no lo he matado. Recordemos que él no puede. Listo, qué bien. Y ahí es cuando llega el chino, ¿no? El de los escudos. Ahí es cuando llega el chino, ¿ven? El del bueno, escudo que se divide en dos, ¿no? Pero es un arma muy buena. ¿Quién se supone que eres? Mi nombre es. Bueno, esperamos a que vamos a pelear. Esperen. Ahora tengo más cosas. Habilidades, invocar. Invoco un cristal del futuro. Habilidades, no las tengo. Invocar un cristal del... ¡Ay! ¡Fue pucha! ¿Qué hice? Hice... Volví viejo al... A uno de los... ¡Wow! ¿Por qué este niño usó ese poder? Si... Me dejé de hacer daño. No entiendo por qué él hizo ese poder si ese no lo pudo hacer en el principio. Está quemada. Bueno, de todas formas destruyámoslo. Christopher, by the way. Chris Bell. Listo. Ya se está quemando. Vamos. Eso, bien, Christopher. Y ahora está quemada. No tengo ítem para curarla, ¿cierto? Para quitarle. Bueno, creo que ya se. Ah, no se le ha quitado el efecto de invocar cristal del pasado, pero bueno. Todavía ni siquiera sé bien en qué afecta el invocar los cristales. Si les baja el poder o no a los enemigos. Pero creo que sí lo vamos a poder usar con las hermanas gemelas esas. Las malvadas que ahorita aparecen, ¿no? Miren, ahí llegaron las malditas. Ellas tienen que ver algo con el incendio de acá, ¿no? Bueno, vamos a pelear. Vamos a ver si invocamos un cristal del paz del futuro. A ver si ancianas ya no son tan poderosas. A ver, invocar cristal del futuro. Ya son más viejitas y como que el escudo ya no es tan poderosa. Listo, vamos a ver si así sí les hacemos daño. Sí les hacemos daño. Miren, el escudo ya no está tan bien. Dice que intentemos volver al presente y golpearlas con su agua. ¿Cuál agua? No entendí eso. ¡Ay, juepucha! No entendí esa parte de lo del agua. Dice romper cristal del futuro. No puedo... No estoy entendiendo qué es lo que debo hacer. A ver. No tengo. Bueno, pues vamos a ver. Les estoy haciendo daño, pero ¿saben qué es lo que no veo? El nivel de ellas. ¿Dónde veo cuál es su nivel de vida? Tiempo de finalizar esto. Pucha, ¿qué van a hacer? ¿Van a mandar alguna habilidad loca? Ah, no. De nuevo el poder de volcán. Pero no entiendo. Ahí, ¿qué es lo que...? A ver, tengo que romper... ¿Será que tengo que romper el cristal del futuro para ir al pasado y hacer algo? ¿Traer algo del pasado y así atacarlas con ese algo del pasado? Podría ser, intentémoslo. Sino que nos va a hacer mucho daño. ¡Oh! No pude bloquear el daño mágico. ¿Por qué no puedo? No, me va a matar a Chris Bell. A ver, vamos a romper el cristal del futuro. A ver si de pronto podemos activar el del pasado. E ir por algo. ¡Ah! Me la va a matar. ¡Uy! Por fin. Esto no está funcionando. Use la habilidad de agua. Y envíala al futuro. Espera, ¿al futuro? No entiendo. Él tiene una habilidad de agua. ¡Oh, my! Pero tengo que... ¡Uh, qué súper!
Now to open the future crystal. Perfecto, ahora abrir el cristal del futuro. Ahora sí, ah, yo la había cagado ahorita. Bajó la defensa, ahora sí. Y ahí es cuando ya. A ver. No, no me vayan a matar. No, me van a matar. Me mataron. ¿Me mataron? No, está débil. No me han matado como tal, pero vamos a usar la habilidad de agua de este muchacho a ver qué pasa. Uf, les hizo harto. Ahí les desbloqueé. Dos. Ahí otra vez. Bloqueado. Me preocupa es. Ah, ya no puede. Chris Bell. Enfrentarse por lo que está débil. Pues pucha. Sí, ya no puede enfrentarse ella, así que me toca es usar todo el poder de agua de este man contra ellas. Mayor tiempo posible. ¿Por qué no está bloqueando? Pucha, me lo va a eliminar a este tipo. Oh, está. Para hacer la primera enfrentamiento. No, me va a matar. No puedo bloquearlo. No sé qué pasó ahí. No puedo bloquearlo. Ojalá sea. Con este ya las venza porque. Oh, no. Me venció. Reflejé el ataque, pero no. Y ahí, bueno, le doy reset. Pero, ¿dónde me va a volver? A ver, se supone que debo en lo posible invocar los cristales del futuro. A ver si con eso puedo hacerle daño. Listo, ahí les estoy haciendo daño. ¿Por qué no estoy bloqueando? No sé, siento que no estoy bloqueando como a tiempo. Bueno, al menos estoy haciendo el golpe doble. Con él tengo que usar solo agua. No sé si con el agua, los ataques mágicos, puedo hacer doble golpe. Listo. No, pero no estoy bloqueando. ¿Qué está pasando? A ver, a ver. Uy, por fin. Uy, sí, ya sé. Ya le cogí un poquito el tiro mejor al bloqueo. Bloqueo, bloqueo. Listo, bien. O sea, el juego pide mucha concentración en la parte del. No, miren, no bloqueé eso y ya me la va a matar a Chris Bell. Nah. Uy, un crítico, qué bien. Bien. Casi me la mata. Destroy them. Listo, listo. Yo sé que puedo aguantar. Yo sé que puedo aguantar. Turn up the heat. Qué bien. Un crítico. Uy, qué bien. Ay, me queda uno solo de vida con ella. Bien, un crítico. Sí, parece que con la magia también puedo hacer críticos. Tiempo de terminar con esto. Tiempo de acabar con esto.
Ahí lo bloqueé. Qué bien que no lo atacó. No atacó a Criswell y me da más oportunidad de tener más ataques. Otro crítico, qué bien, 40. Yo creo que ya las voy a vencer, pero no sé dónde está la bendita vida de ellas. No, la mató. Mató a Criswell. Nos queda solo este muchachón. Dale, muchachón, confío en ti. Dale, dale. Uy. Solo esquivé como dos, creo. Yo sé que eso puedes, amigo. Bien. Yo los mataré, estúpidos pequeños. Se fueron. No quisieron pelear más. Ganamos. Uf, estuvo dura la pelea porque se nota que en el juego hay que tener muy en cuenta no solo atacar la magia, sino también el poder bloquear los ataques. Anton, now do what I've done. You think I brought these monsters? I know this was your way of. You wanted this land for your industrialization project. Esto fue obra tuya. Ah, le están diciendo al alcalde que él fue el que planeó esto de lo de quemar las granjas. Claro, para que los pues granjeros vendieran las tierras para, bueno, este proceso de industrialización que quería hacer este tipo. Maldito. ¿De dónde sacaste esta espada extraña? Eso fue un regalo de Mr. Wilhelm y Matías. ¿Esos extraños que conociste? Yo estoy intentando ayudar. ¡Oh! ¿Le mandó los guardias? ¡Qué malditos! Nosotros tenemos que irnos ahora. A la catedral, Wilhelm debe estarnos. Dijo que allá nos encontraríamos. Vámonos a la catedral. Allá está con todas las niñas y con la madre superiora, ¿no? Lo hiciste. Bien hecho. Y como prometí, tus amigas están aquí. Y en efecto, la madre superiora. I won't claim to understand all of this. Safe? Maybe for now. Segura, tal vez por ahora. La emperatriz, no, the empress, no sé quién será. The empress? The empress of time. The empress of time. A formidable foe and far beyond our current capabilities. Those idiots in town are too busy pointing fingers to see who saved their worth. Run from her if you want. I'll go myself if I. Enough! Don't be stupid, boy. You'll need all the help you. Which means, I suppose, going. Dejarlos, el orfanato, mi familia. No harm will come to your sisters, dear. But Mother Superior, it's not just that. Matías, where did he go? ¿Dónde está Matías? Nunca está cuando está con ellas. Even for a frog, he'll turn up soon. Count the soldiers will be here soon. Los soldados vendrán pronto. Rápido, chica. Fine, I'll go. But I'll return. Pero yo volveré, lo prometo. Those roses still need pruning. Now, get moving. Ay, tenemos que irnos y abandonar el pueblo. Merciful lady, watch over my Chris. Guide her. Se llama Merciful. Comfort her. For and when she is finished. Dice que vigila a mi chica. Dear girl. Mantente segura, querida niña. Y hasta aquí creo que llegó la demo. Gracias por jugar. Bueno, queridos amigos, y hasta aquí hemos llegado con la demo de Chris Tales o Cristales. Y bueno, pues el juego está muy bueno, de verdad estoy maravillado con la forma en que se juega. Es algo novedoso. Nunca había visto algo así de que, bueno, pudieras transformar los enemigos que están a los lados en el pasado o el futuro
y hacerlos más débiles o cosas así. Y de verdad estoy muy contento de haber probado este juego, además de que es un juego realizado, como les dije, pues por un equipo colombiano, equipos colombianos conformados por personas de aquí, de Colombia, que han estado metidos desde hace mucho en esto de los videojuegos, y de verdad les deseo grandes cosas con Chris Tales. Y bueno, ya saben, la demo la pueden descargar en Steam, ahí está, y el juego sale el 17 de noviembre de este año para todas las plataformas, incluyendo PC, y como les dije, también está planeado para el PlayStation 5 y para el Xbox Series X. Entonces, bueno, recuerden, mi nombre es Fidel Blaimit Cruz, espero hayan disfrutado de esta demo, no olviden darle like, suscribirse y comentar, y nos vemos en un próximo demo y también en un próximo videojuego colombiano. Hasta luego, bye bye.